Muy buenas tardes, amigos. Todos bienvenidos un día más a Información de Tuatero KJ, la mejor información deportiva de la red, señores. Sin rivales. Hoy vamos con la información del día domingo. Domingo 19 de febrero. 19 de diciembre. Domingo 19 de diciembre. Termina una semana más y entramos en la recta final ya para el 24 de diciembre. Ya que se aproxima el 24 de diciembre, vamos mañana con un regalo especial. No te pierdas el dato especial buscando Niño Jesús. El dato del Niño Jesús para ahora. No te lo pierdas, tanto en NBA como en fútbol. Y pendiente que vamos a anunciar lo del reto escalera. ¿Ok? Atento a todo el video. Empecemos con los regalos de ayer. Ayer por aquí le abrimos en el fútbol el juego del Atlanta-Roma. Un juego donde pegamos muchos logros, pero el principal se nos cayó, que fue el del Atlanta. Pensábamos que el Atlanta se podía imponer y no fue así. Se impuso de forma contundente la Roma. Pero pegamos el ambos anotan, pegamos la alta al juego y pegamos la cantidad de córner. Le dijimos más de 8 córner, se dieron 11 córner en el partido. Se pegaron 3 logros, pero el principal, que era el del Atlanta, se nos cayó. Y otro juego que le indicamos por aquí fue el del Lillet con el AUCR. Lo dijimos, el Lillet se debe imponer de forma contundente. Debería ganar primero y segundo tiempo. Ganó el primer tiempo fácil. El segundo tiempo se relajó simplemente a conservar su score. No pudo ganar el segundo tiempo, pero ganó el primer tiempo fácil y el juego completo también. Estamos ligando para la noche los dos juegos que le dimos de NBA. Cleveland, el handicap que saliera, se lo mandamos a jugar. Y Boston en alta también como saliera. Vamos para reventar en la noche también la NBA. Para mañana, muchachos, tomen nota. Vamos a arrancar con esto. Fíjense algo. Ojo, pendiente. Un tic importante. Antes de arrancar con los datos de mañana. Ayer anunciamos 4 ganadores de los $25. Ya nos escribieron 3. 2 de Venezuela, que ya le pagamos por transferencia, ellos solicitaron transferencia. Y el otro de España. El ganador de España montó una jugada hoy que ya pegó el fútbol. Estamos terminando de ligar porque lleva una jugada de NFL que, por cierto, se la regalamos nosotros. Y si lo pega, va a doblar esos $25 a $53. Esos $53, si gana esta noche, mañana se los transferimos. Porque ya nos dijo a dónde se lo vamos a mandar por Western Junior. Pero hay una cuarta persona. El señor... ya les voy a decir que por aquí me lo anotaron los muchachos. Ajá, el amigo Sicto. El amigo Sicto no se ha comunicado con nosotros. Por favor, Sicto, escríbenos que faltas tú por los $25. Si el amigo Sicto hoy no aparece, no se pone en contacto con nosotros, lamentablemente se llama Sicto Rain. El amigo Sicto, por favor, si no se pone en contacto con nosotros hoy, mañana vamos a sortear un cuarto ganador, ¿ok? Queda nulo el amigo Sicto. Tienen que estar pendiente del video, amigo. Tienen que estar pendiente del video. Hay mucha gente pendiente del video, pendiente de darle me gusta y tal. Pendiente de ganarse sus $25, es injusto que esta persona se los gane y no llame, ¿entiendes? Si no llama hoy, hasta hoy tiene chance. Mañana rifamos esos 25 entre todos los que le den me gusta hoy al video. Y recuerden, todos los que le dieron ayer me gusta y todos los que le den me gusta hoy, mañana lunes, para el video de mañana de los datos del lunes, vamos a sortear un ganador de un mes completo de afiliación al plan que ustedes cojan, que donó un amigo, el amigo Raúl Romero de Holanda, donó un mes de afiliación para cualquiera de ustedes que le dé me gusta hoy. Mañana hacemos un sorteo a ver quién se lo gana. Ahora sí, vamos con la jugada de mañana. Vamos con una jugada bomba. La jugada del Niño Jesús, buscando el dinero para los regalos del Niño Jesús. Tomen nota. Primer logro. 5 logros bomba para reventar la mañana. Vamos a ligarlo con todo, muchachos. Ayúdenme. Primer regalo de Suiza, vamos a jugar el John Boy a ganar, John Boy de Suiza a ganar. Segundo logro, el Milan de Italia, ambos equipos anotan en ese partido, en el partido del Milan, ambos equipos anotan.
De España, nos vamos con el Mallorca. Mallorca, doble oportunidad del Mallorca. El Feyenoord de Países Bajos, doble oportunidad también, gana o empata. Doble oportunidad del Feyenoord mañana. Y de Portugal cerramos con el Río Ave en baja. La baja, el under del Río Ave de Portugal. 5 logros, bomba para buscar el Niño Jesús mañana. Y resolver estas navidades, estos regalos decembrinos. Ahora, ahí no se quedan las bombas. Aparte, vamos a jugar 2 directas empate. ¿Cuáles son? Aparte, ojo pelado, aparte buscando más dividendos. Mañana es el día de las bombas, el día buscando el Niño Jesús. El Chelsea, empate del Chelsea de Inglaterra. Y en Alemania el juego del Colonia, empate también. 2 empaticos ahí, humildemente, para reventarla mañana con todo. El reto escalera, señores, no se pueden perder el reto escalera. Mañana arranca el reto escalera. Estén pendientes en mi video mañana, actívense. Mañana en el transcurso del día suelto el primer video short. O cuidado si no lo monto esta noche, al final de la noche. Un video corto, video short, rápido, donde les voy a indicar la jugada donde van a meter mañana la plata. Todo lo que se ganen en el fútbol mañana, en ese juego que les voy a dar, todo lo que se ganen ahí, lo van a jugar en un segundo partido que voy a dar para la noche, en un segundo video que voy a mandar a montar mañana short también. Por eso tienen que estar muy activos en los videos. Todo lo que nos ganemos mañana en el fútbol, vamos a reventarlo mañana en una jugada para la noche. Creo que va a ser de NBA o de NHL. Todavía no estoy seguro. ¿Okay? Pero todo lo que nos ganemos en la mañana, para la noche. Y el día lunes, igualmente, vamos a tirar un video short en la mañana, donde vamos a mandar a jugar todo lo que nos ganemos en la noche, si vamos pegados todavía, en la mañana. Y en el transcurso del día, vamos a tirar un cuarto video short, donde vamos a jugar todo lo que nos ganemos en el día del día lunes. ¿Okay? Al cuarto día, o a la cuarta jugada, si vamos bien pegados, ahí vamos a retirar la mitad de lo que nos ganemos y seguimos con la otra mitad sin ningún tipo de riesgo. Por eso es que es importante que los primeros 4 juegos los peguemos para empezar a jugar con solamente la ganancia. ¿Okay? De todas maneras, yo en cada uno de los videos les voy explicando cómo vamos a jugar, cuánto van a retirar y cuánto van a jugar. ¿Okay? Nos vemos mañana, muchachos, pendiente del video short, a jugar inteligentemente. Se les quiere, KJ, chao.